En el gimnasio Siglo XXI de Ciudad Quesada entrena el equipo de fútbol sala del barrio del Carmen. Recientemente ascendidos a Primera Liga de Ascenso a nivel nacional, es un proyecto que nace con el objetivo de ser campeones y hoy es toda una realidad. Desde el principio, cuando hicimos el equipo, comenzamos a entrenar un poco más fuerte. Inclusive el año pasado, como le digo, el primer torneo no entrenábamos, llegábamos a los partidos a jugar. Este año sí hicimos un grupo con disciplina. El que no entrenaba no estaba en el grupo. Entonces fuimos creando una disciplina y creo que ahí está el éxito, ¿va? Que con trabajo y esfuerzo se logran las cosas, que es la única forma, ¿va? Y ahora para este torneo que vamos, yo creo que vamos a tener que entrenar un poco más, porque ya vamos un poco más, va a ser más difícil el torneo que vamos. A pesar de las vicisitudes, los integrantes del equipo no bajaron la marcha y hoy son los actuales campeones que ascienden a la Primera Liga de Ascenso, un logro construido a base de trabajo, esfuerzo, entrega y sacrificio. En realidad nosotros desde un principio fue ir partido por partido, nunca esperamos que nos fuera a ir tan bien como nos está saliendo, pero gracias a Dios se está dando por la unión de grupo. Digamos, al principio nos tocó sacar todo de bolsa nuestra, y después poco a poco fueron saliendo lo que fueron algunos patrocinadores, como fue el caso de Innova, de Avántica, de Maco Fitness, el caso de, bueno, el comité que nos ayudó con un viaje, y la parte del gimnasio también, que eso fue parte importante para nosotros. Sin duda alguna, este ascenso del equipo de fútbol sala del barrio El Carmen es una inmensa alegría y orgullo para sus jugadores. Esto ha sido una gran felicidad para toda la gente, especialmente para nosotros, que somos los que hemos estado acá, ¿verdad? Día con día luchando y esforzándonos, sumamente contentos y agradecidos con Dios. Ahora agradecidos con la afición también, ¿verdad? Que nos ha venido a apoyar. El último partido fue un partido lindísimo. La afición fue un jugador más, ¿verdad? Nos ayudaron muchísimo, como le digo, ha sido lindísimo. Para nosotros es una experiencia súper linda, ¿verdad? Viajar por todo el país, andando, conociendo mucha gente, haciendo varios amigos. Y contentos. El equipo futsal del barrio El Carmen inicia competición en la Primera Liga de Ascenso a nivel nacional a partir de abril del año próximo.